No soy el doctor Chivago, soy el ministro de Salud. Con humor se toma Enrique París el apodo que circuló estos días a partir del tira y afloja de 49.000 correos electrónicos del Ministerio de Salud que la justicia ordenó entregar. Tras el revés judicial que significó el rechazo del recurso presentado por la autoridad sanitaria para entregar los mails en 42 días hábiles, el ministro asegura que cumplirá los plazos impuestos por tribunales. Que una vez que el Ministerio Público haga entrega de la copia B al Ministerio de Salud con la totalidad de los correos electrónicos, MinSal ahí tiene un plazo de 3 días hábiles para hacer entrega de la información. Todo esto en el marco de la investigación de la Fiscalía Centro Norte por las cifras y fallecidos relacionados con el coronavirus durante la gestión del exministro Jaime Mañalich. El análisis y entrega de los correos, según París, ya cuenta con procedimiento y un estricto protocolo. Será en presencia constante de un supervisor, prohibición de uso de equipos de telefonía móvil mientras se ejecuta la labor, uso de computadores sin acceso a internet o red y puertos de USB bloqueados, prohibición de equipos de impresión y prohibición de cámara fotográfica. Se fijaron además criterios de búsqueda, remitentes, destinatarios, palabras claves y listas de dominios y nombres de proveedores. Para los querellantes, en este caso, la resistencia de la autoridad a entregar los correos siempre obedeció a motivaciones políticas. Nunca tuvieron claridad respecto a qué comunicaciones ponían en riesgo la seguridad de la nación, y justamente esta oposición fue más una decisión política del Ministerio de Salud, más que una cuestión jurídica que se haya sustentado efectivamente en los elementos que tenían de estas comunicaciones. La Fiscalía había solicitado hace un mes estos correos que, tras sucesivas acciones legales, finalmente podrían llegar a manos de los persecutores, probablemente a más tardar la próxima semana.